Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo no va a hacemos el don de todas las cosas juntamente con Él? De Romanos. Dios no escatimó. Aquí hay un versículo del Salmo 145. Abres generosamente tu mano y sacias a todo ser viviente. ¿Qué imagen de Dios te dan estos dos versículos? Generosidad, abundancia y esa palabra favorita de los luteranos, gracia. En tiempos de ansiedad y estrés, como los que estamos viviendo, es bueno tener la vista por encima de la trinchera, levantar nuestra mirada y rezar para que nuestro espíritu también se levante. Cuando hacemos esto como fieles discípulos de Jesús, lo que vemos es un Dios de abundancia y gracia, un Dios que no escatima. La ironía de nuestra fe es que cuando estamos más profundamente sumergidos en la trinchera, es exactamente cuando Dios es más generoso. Si es que puede haber grados de generosidad en Dios. Después de todo, San Pablo dice que Dios nos da todo lo demás. Pero estoy divagando. En la cruz, en la desesperación, la soledad, el abandono y la muerte, es decir, en el fondo del pozo, Dios lo da todo. Mi mensaje para ustedes hoy es de celebración y gratitud por su generosidad como reflexión y respuesta a la generosidad de Dios. Mientras viajé durante estos últimos meses a varios ministerios de alimentos y alcance de nuestro sínodo, y no he estado en todos ellos, fui testigo de una iglesia que no solo está a la altura de las necesidades de quienes lo rodean, sino que está ansiosa por ayudarlos. Estoy profundamente conmovido por aquellos de ustedes que, a través de su congregación y su vida diaria, siguen el camino de Jesús con humildad y gracia. Trabajadores esenciales, socorristas, defensores de Black Lives Matter, enfermeras, médicos y otros trabajadores de la salud. Artistas y músicos, pastores y diáconos, evangelistas y líderes, defensores de los marginados, oprimidos y victimizados y tantos otros. Estos son tiempos difíciles, pero Dios no escatima ni nosotros en agradecimiento por la abundancia de Dios. Ustedes, pueblo fiel de Dios, continúan apoyando a sus iglesias con sus contribuciones financieras, así como a muchas otras organizaciones que están sufriendo. Quiero animarlos a no cansarse de hacer el bien, ya que si no desfallecemos a su tiempo, recogeremos la cosecha, como dice Pablo en Gálatas. También les pido que continúen a través de su congregación y dones individuales apoyando el trabajo de su sínodo. Miramos hacia un mundo pospandémico. Y lo que más se necesitará para mantenerse fuerte es el testimonio luterano de Jesús.
ofrezcan su apoyo en la medida de sus posibilidades yendo a mnys.org y haciendo clic en Give a Gift en el cuadro amarillo en la esquina superior derecha. O pueden contribuir al hacer clic en el enlace al final de este mensaje. Estoy agradecido por las innumerables y a menudo invisibles formas en las que Dios nos está usando para el bien del mundo. Estoy agradecido por su amor, oraciones y apoyo mientras buscamos ser fieles en nuestros tiempos. Estoy agradecido por las formas en que la gracia de Dios se encarna en ustedes. Continúen orando, trabajando, sirviendo, abogando y dando como una forma de fortalecer su vida espiritual y reconocer la unidad de amor y propósito entre nosotros, mientras juntos nos esforzamos por servir al pueblo de Dios. Todo en respuesta profundamente agradecida a nuestro Dios que no escatima y nos lo dará todo. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.